las brujas del cordobazo no lo elegí yo, sino que se eligió en equipo. Cuando a mí me dijeron que se iba a llamar las brujas del cordobazo, a mí me salió un poco las ganas como que se volviera a llamar la película como el libro. Pero tuvieron razón los directores y la gente del equipo, porque dijeron no, tenemos que diferenciar la película del libro. Pero la película termina con un símbolo que tiene que ver con las brujas que hoy están en la calle, con quién, a quienes se dice brujas. Estas brujas son brujas y ellas mismas, las mismas mujeres del cordobazo, se autodefinen y se autoperciben como brujas. O sea que el nombre estuvo bárbaro. Pasaron 50 años y posiblemente, justamente el cincuentenario del cordobazo hizo que se moviera un poco toda esta cuestión que tiene que ver con revisitar la historia y ver quiénes no estuvieron en esa historia oficial. Entonces creo que el cincuentenario del cordobazo, en donde incluyo mi libro también, porque nació gracias a que se venía el cincuentenario, trató de ponerlas en la agenda. Y bueno, a partir de ese cincuentenario surgió todo lo demás. La película viene vinculada al libro. Si no hubiera estado el libro, posiblemente tampoco la película. O sea que siempre digo que en las efemérides es muy interesante, es muy importante ver qué podemos incluir en esas efemérides, qué cosas nuevas podemos decir y completar esa foto en donde, si las mujeres no estaban, por algo era, pero estaban en la calle y estuvieron en el cordobazo.